El Cuchitril de Cus presenta Aventurino y sus historias. Uy, ¿qué pasa con la luz? Hola gente, ¿cómo va? ¿Alguna vez habéis querido vivir en el campo, pero la molesta presencia de mosquitos y garrapatas os echa para atrás? ¿No os gusta que los vecinos cotilleen? ¿Os quitan las ganas el olor a caca de vaca por las mañanas? En este pueblo, mi pueblo, no tendréis ninguna de esas cosas. En primer lugar, no hay mosquitos. Segundo, los vecinos van bastante a su bola. Tercero, en el Minecraft, las vacas no hacen caca. ¿Quién es la cagona? Me he construido una casita en lo alto de una colina y he adornado las calles de esta aldea para hacerlo precioso a la vista. Hola Manuel, ¿qué tal? Hombre, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Es usted del pueblo? Ay, el payo que me dice, como si voy a ser del pueblo. Yo, claro que soy del pueblo, de toda la vida soy del pueblo, que yo viendo aquí en la Cantonis. Claro que sí. No te metas con el Richard. Os contaré una historia. Como buen héroe de aventuras que soy, a veces me piden que vaya a ayudar en varios sitios. Esta vez no iba a ser lo contrario. Así que abrí mi buzón y encontré un encargo. Se busca persona inteligente para disolver a la gente. Así que nada, hice mis maletas y me fui hacia la ciudad, mientras cantaba una linda canción. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, y como veía que no se movía, le pegué una patada por cap. El viaje me llevó bastante tiempo, pero una vez llegué a la ciudad... Era una ciudad solitaria y callada. Ni siquiera se escuchaba el murmullo de la naturaleza. La brisa era el único sonido que captaban mis tímpanos. Me dirigí, casi por instinto, hacia un edificio que tenía las luces apagadas. Algo me decía que no debía de estar allí, pero de pronto... Al principio eran solamente dos psicóticos que querían hacerme daño, que estaban protestando por algo. Parecía que estaban manifestándose por algún motivo, por algo, pero no tenía claro todavía cuáles eran sus quejas. Estaban superándome y no me había dado tiempo a sacar mis armas de mi maleta, así que tuve que escaparme de esa situación. Me metí en un restaurante vacío para ocultarme, pero se enteraron de que estaba allí, y los dos psicóticos se convirtieron en 10. El lugar estaba rodeado, y yo estaba atrapado. Me pasé toda la noche en vela, ideando formas de enfrentarme a ellos, o de escapar de nuevo. Finalmente, con el primer rayo de sol, reuní todo el valor que tenía y salí para enfrentarme. No.
no, 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 no. Había conseguido disolver a los manifestantes, como indicaba mi contrato. Solo necesitaba cobrar. Pero, ¿quién me iba a pagar? Aquella ciudad estaba vacía de gente y llena de psicóticos. Como tampoco me iba a quedar quieto y de brazos cruzados, me dispuse a buscar a mi pagador. A la vez que recorría la ciudad, iba encontrando pequeñas cosas, pequeños suministros con los que podía improvisar otras cosas. Herramientas, cocina, alimentos para mantenerme fuerte, alimentado. Al caer la noche me quedé a oscuras, pero entre mi búsqueda de objetos para sobrevivir había encontrado unas antorchas de redstone. Puse por la habitación en la que me encontraba para evitar ser emboscado por alguno de esos psicóticos que poblaban la ciudad. Tendría que esperar allí hasta el siguiente día. Por fin amaneció. Recogí las cosas y me puse en marcha de nuevo. Ese día llegué hasta la cima de otro de los edificios. Arriba había un cofre con cosas que se podían aprovechar y utilizar para improvisar. Me había pasado todo el día llegando hasta allí arriba. Y una vez más me abordó la noche, pero esta vez con una pesada lluvia que duró hasta el día siguiente. De camino, encontré una comisaría para poder pedir ayuda a algún policía. Pero ese lugar estaba incluso peor que los demás. Escuchaba murmullos dentro del edificio. Así que, dejándome llevar por mi intuición, bloqueé la puerta para que nadie pudiese salir. Quise dar un rodeo y mirar el edificio desde el techo, con cierta seguridad para intentar ver lo que había dentro. Y pude observar que los policías también se habían convertido en psicóticos. Intenté acabar con ellos, pero cuanto más mataba, más aparecían. De repente, me di cuenta de que me había alcanzado la noche. Era muy peligroso estar allí.
podían aparecer más psicóticos en cualquier lugar y abalanzarse encima de mí. Se me ocurrió poner unas antorchas, al menos para poder ver si alguien se me acercaba de entre las sombras. Estuve un rato allí, pero enseguida pude encontrar otra zona del edificio que estaba vacía, los calabozos. Por algún motivo estaban vacíos. No tenían a nadie. Nadie se escuchaba. Supongo que todos los malos estaban por las calles. Necesitaba dormir algo después de pasarme 3 días en vela. Así que encontré una cama y allí me quedé. En el siguiente día me marché del centro de la ciudad para mirar en las afueras. Era una zona de chalets y casas con jardín, por si pudiese encontrar a algún superviviente que me dijese algo sobre esta situación tan apocalíptica. Estuve revisando sus calles. Por fin, llegué a la conclusión de que debía quedarme allí más tiempo del que había pensado al principio, para poder encontrarme con mi pagador. Así que, si eso debía pasar, debería construirme una guarida. Con el paso de los días, nadie venía por aquí. Me sentía solo y la guarida que había construido me gustaba bastante. Así que puede que me gustase más de lo que pensaba en un principio quedarme a vivir allí.
thing that cools. I put a thing that cools. I put a thing that cools. I put a thing that cools.